Sì. Y puede faltar todo en la vida, y puede faltar hasta la vida. Señor, ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas. Hasta el extremo, sin reservas, darme por entero, como los que se han enamorado, yo te canto mi amado hasta el final, hasta la locura. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. Si la llego a ganar.
solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho
Nos hemos reunido aquí para el enlace matrimonial de Gerardo Cota Munguía y Eva Amelia Álvaro Hurta. Vamos a comenzar como todo lo que es de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en manos de Dios, a suplicarle al Dios del amor que nos perdone sobre todos los pecados cometidos contra el amor. Cuando pudimos haber amado más y no amamos, vamos a pedirle perdón a Dios en un momento de silencio. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre eterno, nuestros corazones, para que buscando siempre lo único necesario y poniendo en práctica las obras de caridad, nos concedas permanecer dedicados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos un momento a escuchar la palabra de Dios.
Del libro de Génesis. En aquel día el Señor Dios, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hoy voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces, el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó, «Este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne». Palabra de Dios. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y bondadoso, lento al enojo y lleno de ternura. Bueno es el Señor para con todos, cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Todos vuelven sus ojos hacia ti y les da a su tiempo la comida. El Señor es bueno con todos. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es bueno con todos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la Buena Nueva según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos para ponerle una trampa y le preguntaron, ¿está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio lo hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Nos sentamos un momento. No hay otro, ¿verdad? ¿Sí hay otro? Ah. Así me da gusto porque... ¿Están nerviosos todavía? Ya, relájense, disfrútenlo, hombre. Es el momento más feliz de su vida y el más importante, nomás. Qué bonito, mira, no hay fecha que no se cumpla, ya llegó el día de su boda. Hoy estamos aquí reunidos para celebrar el amor. Pero no nomás un amor cualquiera, miren, ahorita que está tan de moda la unión libre, que no es otra cosa de te voy a querer mientras estés bonita, mientras estés bonito.
Si alguien me va a querer así, mejor que ni me quiera. El amor de verdad es un amor que le digo, estoy dispuesto a ir al altar contigo. Estoy dispuesto a prometerte que te voy a amar para siempre, hasta que nos hagamos viejitos. Como aquella canción de la... ¿Cómo se llama la del pelo largo? Daniela Romo, que decía, nos aburriremos juntos. No les tocó a ustedes porque son de Tatiana para acá, ¿no? Pero había una canción de que nos aburriremos juntos. Es decir, para siempre. Ese es un amor de verdad. Este, el que se trae al altar, es un amor de veras y los felicito. Porque estar dispuesto a decirle a la otra persona, yo sé que, no sé qué vaya a pasar, no sé qué venga, no sé qué nos vayamos a encontrar, pero estoy seguro de que quiero que tú despiertes conmigo el último día de mi vida. Fíjense qué bonito. Imagínense que alguien les diga, no, yo te quiero sin papeles. Y hay gente que se lo cree. Así, el amor de verdad es ante el altar. Por eso los felicito primero que nada. Pero también tienen que llegar a amarse como Dios nos ama. Ese es el mayor secreto. Amarse como Dios nos ama. ¿Y cuáles son tres características del amor de Dios? Primero, Él tiene la iniciativa. No es el hombre el que busca a Dios, es Dios el que busca al hombre. Ese es el secreto para seguir enamorado toda la vida. Tener la iniciativa. No esperes a que ella te diga te amo, tú dile te amo. No esperes a que él te pida perdón, tú pídele perdón. Ese es el secreto. Cuando se acabó la iniciativa, señal de que se acabó el amor. Cuando no, tú me tienes que barrer, trapear, hacer comida, tú me tienes que dar para el gasto. Señal de que se acabó el amor. Si tú la conquistaste, no sé, con una serenata, a ver, cántanos algo. A los 10, a los 20, a los 30 años, síguela conquistando con esa canción que le cantabas. Si tú lo conquistaste, no sé, con qué, con unos chilaquiles, con cebollita, ¿sabe cocinar? Porque ahí es el contrato matrimonial que el sacerdote celebrante tiene que probar alguna vez la comida. ¿Me arriesgo? Si tú sabes con qué lo conquistaste, a los 10, a los 20, a los 30 años, síguelo haciendo. La iniciativa es el secreto para seguir enamorado toda la vida. La segunda característica del amor de Dios es que Dios siempre nos perdona y nos acepta tal y como somos. Ahora que estén juntos van a salir cosas que no conocían el uno del otro, pero apréndanse esta frase: así como eras te quise, así como eres te quiero. Es decir, perdónense y acéptense siempre. Ese es el secreto para seguir enamorado toda la vida. Y les voy a dar un consejo que me lo dieron a mí. Una vez le di la misa a unos señores de 70 años de casado, imagínense. 70 años de casado. Y curiosamente la viejita no dejaba hablar al viejito. Eso debe haber sido casualidad, ¿no? Pero le pregunté al viejito, ¿cuál es el secreto para casar? Déjelo hablar, le dije. Así le dije, pues, porque me la llevo muy bien con ellos. Ya dijo el señor. Y me gustó muchísimo. Es aprender a ceder. El matrimonio es aprender a ceder. Ni todo se va a hacer como yo digo, ni todo se va a hacer como tú dices. El arte de durar muchos años es aprender a ceder. Cuando se quieren imponer el uno al otro, ay Dios, se acabó el amor. Aprendan a ceder. Está bien tú, está bien yo, y empezar a encontrar un camino juntos. Miren, México es hermoso porque tiene muchas cosas, pero tiene algo malo. Y eso que yo trabajé ahí 14 años. Vemos muchas novelas de Televisa. Y creemos que el amor es un sentimiento. Y ay, ponemos canciones de doloridas. Pero ¿qué pasa con los sentimientos? ¿Se acaba el sentimiento? Por eso cambian de pareja como todos los días la gente. No, el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Y hoy están decidiendo amarse toda la vida. Y eso nunca se les debe de olvidar. Hoy decidí amarte. Hoy decidí estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Hoy decidí tener hijos contigo, gozar la vida contigo. Hoy decidí, pero también hoy decidí cuando hay dolor, cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, cuando hay desempleo, también ahí. Hoy decidí amarte.
Es más, fíjense, es tan fuerte eso que no nada más depende de yo, de que tú me quieras. O sea, no te amo para que tú me quieras. Te amo porque yo decidí amarte. Va a haber un momento que digas, es que no siento, siento que la otra persona no me quiere, siento que la otra persona no me corresponde. Yo decidí amarte. Yo les deseo de verdad mucho amor y mucha felicidad. Pero antes de darle la bendición de Dios, quiero que se miren a los ojos. Miren, cuando vengan los problemas, las crisis, quiero que no olviden esa mirada. No olvides que ella te dijo que sí. No olvides que él te dijo que sí. Cuando vengan dudas a sus corazones y digan, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué va a hacer? No sé qué trae en su corazón. Recuerden esa mirada. Te dijo que sí ante Dios. No lo inventó, no se le ocurrió. Dijo que sí ante Dios. Y antes de darle la verdadera bendición de Dios, diga, volteen hacia mí, díganme, ya que se miraron a los ojos. El sí no es cualquier sí. ¿Se quieren seguir casando? Entonces pónganse de pie. Voltéense a ver a los ojos igual como les dije, porque eso es importante. No caben. Muy bien, tómense de las manos. Eva y Gerardo han venido a unirse en matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente durante toda la vida? ¿Están dispuestos, oigan bien esta pregunta porque lo dicen, ¿dónde dije? ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y educarlos según la ley de Cristo y de la iglesia? Muy bien, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza del matrimonio, unan sus manos, les voy a pasar el micrófono y yo voy a usar el otro por cuestión de pandemia. Muy bien, empiecen ustedes. Yo, Gerardo, te acepto a ti, Eva Amelia, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Eva Amelia, te acepto a ti, Gerardo, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor bendiga esta unión que acaba de manifestarse ante Dios, que lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Amén. Van a pasar los anillos. Señor Jesucristo, te pedimos que bendigas estos anillos y estas arras que van a entregarse el uno al otro como signo de amor y de fidelidad. Tú que dices, reinas por los siglos de los siglos. Eva Amelia, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gerardo, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eva Amelia, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar.
Gerardo, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. ¿Van a pasar con el lazo, por favor? ¿Se van a hincar los dos, por favor? Miren, ahorita les van a poner un lazo muy bonito, ¿eh? Hasta brilla y toda la cosa. Pero su nombre y su historia es muy, muy distinta. Lazo viene de yugo. En los pueblos, los animales de carga llevaban un yugo para llevar una carga. Cuando dos animalitos llevaban una carga, se le llamaba cónyuges, llevan un yugo juntos. Es para llevar una carga. Ahora van a llevar una carga juntos. Ya no son tú y yo, ahora son nosotros. Si alguien le regala toallas de ella y él, ya tiene que decir nosotros. Es decir, van a llevar la carga juntos. Ahorita el lazo es muy bonito, miren, hasta brilla. Pero va a haber un momento en que el lazo no sea tan bonito. Va a ser el lazo de la enfermedad, del empleo, del desempleo, de los hijos. Y también lo tienen que llevar con mucho entusiasmo. Pero les doy un consejo. Ese lazo, agárrenlo en medio, tiene un secreto. Este lazo tiene a Cristo. Tómenlo el Cristo los dos con las manos, por favor. Si ustedes llevan la carga juntos, solos, les va a parecer muy difícil. Pero si hoy, en vez de casarse dos, se casan ustedes y Cristo, la carga va a ser llevadera, porque Él lo dijo. Traigan su yugo sobre mí, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Metan a Cristo en sus vidas. Y no olviden que la primera iglesia es la familia. Hermanos, les comunico una gran noticia. Gerardo y Eva ya son esposos. Puede besar a la esposa. Nos ponemos todos de pie. Hermanos, invoquemos ahora confiadamente a Dios Padre y pidámosle que escuche nuestras oraciones por los nuevos esposos, Eva Amelia y Gerardo, por la Iglesia Universal y por toda la familia humana. Y después de cada petición responderemos, te rogamos, óyenos. Para que Dios les conceda a Eva Amelia y a Gerardo salud y paz, trabajo y alegría, rogamos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, apoyados en la fuerza divina, hagan de su casa un hogar acogedor, verdadera iglesia doméstica. Roguemos al Señor. Rogamos, óyeme. Para que, viviendo de la intimidad de su hogar, no sean insensibles a las necesidades y para sufrimientos de la gran familia humana. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyeme. Para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos en la rectitud de carácter y en la integridad de la fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyeme. Para que los papás de Bamel y Gerardo se alegren al contemplar el matrimonio de sus hijos y vean en él el coronamiento de sus esfuerzos por educarlos. Roguemos al Señor. Roguemos, óyenos. Para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad lugar de convivencia pacífica y cordial, y para que la Iglesia de Jesucristo sea cada vez más comunidad de fe, de oración y de caridad fraterna. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nuestros familiares que ya no están físicamente con nosotros, pero que nos acompañan desde el cielo, y por la señora Ana Luisa Martínez de Rodríguez, en el primer mes de su eterno descanso, para que siga gozando de la gloria de Dios Padre. Rogamos al Señor. Te rogamos, oye. Escucha, Padre bueno y fiel, las súplicas que te dirigimos, tú que dices reinas por los siglos de los siglos. Nos sentamos un momento. Ya les pueden quitar el agua. Signo de unidad.
Sigamos orando, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que por la gracia de este santo sacramento seamos dignos de alcanzar la conversión. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudas a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos haces imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una voz diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Desde ese día, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregues en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rui, nuestro Pastor Emérito Ulises, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos Gerardo y Eva, que en Cristo hayan fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos. Vamos a orar por nuestros hermanos que fallecieron.
y que hoy quisiéramos que estuvieran aquí gozando de la alegría de Gerardo y Eva. En un momentito de silencio, traigamos a la mente a esas personas. Que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahorita les dije que la primera familia, la primera iglesia es la familia. Y es muy hermoso que las primeras oraciones se las enseñen ustedes, el Padre Nuestro, el Ave María. Dios quiera algún día los vea con sus hijos, tomados de las manos y diciéndolos juntos: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sí, Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Recuerden que por la situación que estamos viviendo, no hay saludo de paz, pero hagan un gesto demostrando la paz con los demás. Daos fraternalmente la paz. Hermanos, Él es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permite desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, por ser una familia especial, En estos tiempos que los he conocido, les quiero dar una bendición especial. Si la encuentro. No, si la voy a encontrar. Para que el Señor los bendiga abundantemente. Los llene de vida, los llene de fuerzas. Y les conceda cumplir muchos años de casado. Aquí nos vamos a ver con el favor de Dios en los 25 años de casado. Luego en los 50. Si todavía existe la brisa, pues con la brisa, ¿no? Y Dios les conceda mucha felicidad, ¿no? Mucho amor y mucha paz. Quiero que inclinen la cabeza para que reciban esta bendición especial. Es para ellos dos, pero si quieren inclinar la cabeza ustedes también, también les va a servir. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que Dios Todopoderoso los bendiga como matrimonio nuevo y les conceda sabiduría para educar a sus hijos. Amén. Que aumente siempre en ustedes la fe y los haga perseverar en las buenas obras. Amén. Que enderece si así sus pasos y les muestre el camino del amor y de la paz. El Señor bendiga a este matrimonio de Gerardo y Eva y les dé la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues que Dios los bendiga. Denle un fuerte aplauso, pues, para este, ¿no? Aquí nos quisiéramos quedar otro rato, yo no tengo nada que hacer hasta las 6 que juegue el América, pero pues, Dios los bendiga, muchas felicidades y que se la pasen muy bien. Podemos irnos en paz.
Aquí estoy, Señora, hoy de frente tú y yo. Te pido que nos guíes, que bendigas nuestro amor. Hoy tengo una esperanza y la pongo a tus pies. Bendice nuestro siempre tú, como reina de mi hogar, que seas tú la luz, nuestra fuerza y nuestra paz, y nuestros corazones unidos por el amor, bendigan al Señor. De ti siempre tendré bendiciones del Señor, los hijos que vendrán serán bellos para mí, son un regalo más de mi bendito Jesús. Gracias, Madre de Dios. María, siempre tú serás fuerza en nuestro hogar. María, siempre estás desde hoy hasta el final. Qué bella eres tú, nos proteges con tu amor. Gracias, Madre de Dios. María, Señora amada, que en ti siempre podré confiar, porque eres buena, porque eres madre de Jesús. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Estaremos juntos por siempre. Thank you.